Aquí soy Eli para presentarles a Denise Zambrano, que es asesora de imagen. Nos tiene un desfile con algunas propuestas para poder aprender a transformar looks casuales en looks formales. Es una época de optimizar nuestro armario, así que Denise, bienvenida y cuéntanos cuáles son tus propuestas para este desfile. Berito, muchas gracias siempre por estar acá, pues muy contenta. Bueno, sí, hoy he traído propuestas para que puedan transformar un look casual y en este caso con prendas lenceras. Estas prendas que son súper sueltas, de seda, súper sexys, que por lo regular las adaptamos para pijamas. Esta vez las estoy trayendo un poco más para el tema casual. Mira cómo las puedes incorporar para la noche con un tema de una falda, con una abertura en la pierna, que se vea muy bien y le puedes subir ese nivel. Pues no, ahí tenemos ese tipo de blusas. Súper linda. Entonces, esto no es un vestido, es una combinación blusa y falda, ¿no? Exactamente. Es una blusa casualmente de seda que te puede servir, obviamente, para poderla hacerle match con una falda, pues no, y la llevas y la elevas a ese tema de un evento en la noche, que viene súper bien. Me encanta. Y sabes, se me ocurre, si lo queremos hacer más informal, yo le pondré un cinturón y unos zapatos de caucho. Por se vería súper chévere, súper chic. Por supuesto, también. Por supuesto que sí. De hecho, ya tenemos en la siguiente salida otra opción, pero mira, esta es justamente la que te dejo para que la puedan utilizar en una noche de pronto. Estas blusas que son, las tenemos súper de seda y son este tema lencero, lo pueden llevar justamente para la noche. Y el color, no se olviden que el negro pues siempre así es básico. Aquí mira, tenemos otra opción. Tenemos otra opción de este mismo vestido lencero de seda que viene súper bien, acompañada justamente de una chaqueta de jean. Y tenemos unos zapatos de sneakers allí que vienen súper bien si tú quieres salir rápido de casa, cómoda en esta época que viene ya el verano con mucho calor. Mira, estos vestidos nos dan y nos ajustan súper bien. Mira, ahí está el look justamente que te decía. Súper chévere, ahí lo transformamos. La intención siempre, y sobre todo en esta época en donde la cosa está complicada, es optimizar pues nuestras prendas, sacarles todo el provecho y hacer compras inteligentes, Denise, que es lo que proponemos también aquí en nuestro programa. Así es, Berito. Lo importante es que con las prendas que tienes sean muy recursivas, que sean atemporales y que les puedas dar ese look. Qué chévere. Acá tenemos otro. Ay, este me gusta por la chaqueta de cuero, que sienta bien en la costa o en la sierra, en donde sea, cualquier clima le va bien esta chaqueta. Totalmente. Aquí te entrego una opción para la gente de la sierra, que me lo han pedido muchísimo también, y es justamente poner este vestido lencero con una chaqueta de cuero. Mira lo bien que se ve, lo diferente, y las botas justamente que las acompañan, ¿no? Estas de aquí pues no son de caña alta, son más bajas, tipo botines, que vienen súper bien también para la gente de Guayaquil, y me parece una propuesta súper buena para poderles darla para el día también, ¿no? Me encanta, esta es una de mis favoritas. Sí. Claro, ese vestido luego también le puedes transformar, poner otro look, ponerlo más elegante, con otro tipo de zapatos, un cinturón. Por divino. Supuesto. Quedan con algunas opciones. Y acá súper tenemos bien. Otra. Las chaquetas, ¿sabes qué? Estas chaquetas me encantan también y deberían también ser un básico en nuestro armario. Mira, es un básico por el color, es una blazer preciosa para un look mucho más casual, para las personas que no se atreven mucho al estilo anterior que era más dramático. Tenemos una opción espectacular en colores de verano, que es justamente este rosado, que cae súper bien con este turquesa precioso, que está muy de moda también, y lo combinamos con unos estiletos que dan justamente la formalidad para estas personas un poco más serias y casuales, ¿no? Claro. Denise, y si tenemos que comprar un blazer, por ejemplo, ¿cuáles son los colores que nos recomiendas básicos para tener en el armario? Bueno, sin duda, el color nude en todas sus gamas. Hablamos de este, que es el máximo en palo rosa, un nude que se parezca mucho al tono de tu piel o beige, y así podemos tener este tema de que sea tan recursivo para poderlo combinar con colores mucho más fuertes. Y si la modelo se da la vuelta un poquito, nada más quería ver el largo del blazer, porque hay algunos largos ahí hasta la cintura, pero este le queda muy bien, ¿sabes? Porque ella no es tan baja, pero si fueras un poquito más baja de estatura, petit, se me ocurre, menos de 1.62, procura que este no baje del lado de tu cadera, o sea, del huesito de tu cadera, que no baje. Ella es un poco más alta, le viene súper bien ese estilo de pronto oversize, que está muy de moda también. Me gusta, me encantan los blazers, chicas. Pueden ser una súper opción para que se vean muy lindas y tengan este look formal y a su vez lo transforman en un informal. Ahora tenemos otra opción, vienen estas faldas jeans también que, bueno, también son básicos en el armario. Así es. Mira, tengo una opción mucho más fresca. Los jeans siempre estarán de moda, el look denim nunca queda hacia atrás, y tenemos estas faldas preciosas que siempre están
en boga y siempre te sacan de cualquier apuro. Está combinado con una t-shirt súper básica, en colores súper claritos también para el día, y lo combinas con unas sandalias transparentes que vienen súper bien también para el día y te alargan. Fíjate que mi modelo no es tan alta, sin embargo se la ve estilizada porque las sandalias le dan ese toque, ¿no? Y si le quieres hacer más informal a este look, van unos zapatos de caucho, unos blancos o blancos. Espectacular, así es. También viene súper bien con sneakers y de hecho la propuesta es de que ustedes puedan darle mucho movimiento a esa prenda que tienen, que no se compren una prenda solo por moda, sino que precisamente puedan darle mínimo unos 10 usos para que les pueda servir. Ese es el saber vestir y es verdad, a veces uno dice, ay, pero yo quisiera vestirme como esta chica del Instagram o esta chica que se viste tan bien y ya debe tener un closet enorme, pero realmente es la forma de comprar, ¿no? Así es, el tema de poder esa prenda, precisamente por ser fondo de closet, darle todo el giro de que puede estar tanto para un look casual como para un look formal. Es verdad, así que chicas, vayan tomando nota de lo que aprenden. Aquí hay otra opción, este vestido jean también me encanta, yo soy fanática de todo lo que es jean. Nunca pasará de moda el tema denim, mira, te lo traigo en vestido, es un vestido espectacular, ceñido, que marca muchísimo la figura y mira cómo lo hace con unas sandalias en tono contraste, este color también de verano en sandalias, cruzadas, y me parece espectacular, mira cómo le suma, ¿no? Divino, me encanta ese look y bueno, ¿cómo le transformamos este look para verlo un poquito más formal? ¿Qué sugieres? ¿Quizás un blazer, una chaqueta? ¿Qué le pondríamos? Ya, en este caso debemos saber que un jean nunca será un look tan formal, siempre lo veremos así, tú le puedas sumar alguna prenda de pronto más elegante, algún accesorio elegante, él siempre va a ser muy informal. En este caso, te lo daría como un evento casual, hasta la noche en una discoteca se me ocurre, cuando haya la posibilidad de ir, o un evento en casa, pues viene súper bien este tipo de vestidos y tú lo puedes adaptar con cualquier tipo de sandalias también. Exacto, ahí puede ser el cambio en las sandalias, le das un look diferente. Así es. Y claro, lo importante de eso también es saber combinar y saber escoger las prendas de acuerdo también a tu tipo de cuerpo, Denise. Total, total. Tiene que tener ese match, que precisamente pueda destacar tus fortalezas y de pronto esas debilidades que todas tenemos se puedan esconder un poquito. Eso es la magia. Y aquí tenemos otra opción para un look casual. Cuéntanos sobre este. Mira, tenemos un look casual, en este caso toda la tendencia para este año serán los pantalones campana también. Mira cómo le hemos puesto ese look, le hemos sumado unas plataformas que vienen siempre bien, súper altas, muy sentadoras también para el día y son sobre todo para estas mujeres con un estilo un poquito más atrevido. Lindo, y los estilos campana yo creo que estilizan muchísimo la figura, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Este de aquí, por ejemplo, mira en la parte de arriba cómo te ciñe toda y en la parte de abajo abre, me parece espectacular. El tipo de blusa, estilo camisa con el amarre, allí pues disimula cualquier debilidad que llegues a tener. O bracitos. Súper sentadora. Así bracitos, es, los bracitos. Mira, súper bien, lo puedes llevar en el día, lo puedes llevar también hasta en la noche para hacer diligencia, se me ocurre. O sea, es un lookete súper práctico. Claro, este es un look informal, digamos, ¿no? Así es, súper informal. Look informal. Así que ahí está, la prenda básica, el jean, la camisa blanca y las plataformas que tú mencionabas que están divinas, súper altas, eso sí. ¿Ah? Pero, así es. Tienes que saber manejarlas, eso sí. Ahí las tenemos. Bueno, si queremos más asesoría, Denise. Gracias. Sí, ¿dónde ahí tenemos una última prenda? Antes, que es un vestido. Fíjate que ese es un vestido precioso, sentador también, completo, otra vez en denim. Y mira cómo lo podemos combinar espectacular. Bienísimo. Con zapatos transparentes también. Y viene súper bien. Ahí lo tenemos para las opciones de las chicas que son bajitas, personas chicas petit, viene súper bien porque las mini les alargan las piernas, ¿no? Así es, te alargan las piernas, te estilizan y por ahí muestras un poquito de piernas y ya la parte de arriba está tapadita. Hay ese equilibrio que a muchas mujeres les gusta también, ¿no? Así es. Ahí tenemos algunas opciones, como te digo, y cómo le hemos dado vuelta a las prendas, cómo pueden ser de un look casual llegar a un look formal. Esa es la idea, así que gracias, Denise, por enseñarnos. Gracias a ti. Ahora sí, danos tu cuenta de Instagram, que igual está en pantalla, pero para que la sigan. Gracias. Estamos en Instagram como Denise Zambrano Academy, listas para recibirlas con mis nuevos cursos de asesoría de imagen y para caballeros también. Buenísimo, Denise. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nos vamos a Cuenca, que Eli nos tiene más novedades.